Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos comenzando el último programa del 2016, sería, ¿no? Ya estamos en el 2017, pero nosotros terminamos el ciclo en este último programa con un invitado de lujo, porque enseguida van a entender que estoy hablando. Hay un invitado de lujo que a continuación vamos a charlar con él. Bueno, vamos a mostrarles el pronóstico del tiempo para el día de hoy, también para mañana, cómo está la noche, cómo continúa esta semana, cómo comienza febrero, estamos muy cerca. Bueno, tenemos en este momento nada de viento prácticamente, ahí lo pueden apreciar, 6 kilómetros nada más. También muy baja la humedad, 37% y 32 grados, una décima la temperatura. 32 grados en este momento, lo que marca la estación de la laguna, que reiteramos, está pegada ahí a la orilla de la laguna. Bueno, este es el pronóstico extendido. Está anunciando tormentas para mañana. Esta noche vamos a tener un cielo parcialmente nublado y cálido. 23 va a ser la mínima. Muy linda temperatura para esta noche también, al igual que anoche. Mañana, en el último día de enero, vamos a tener 28 grados de máxima, con una sensación térmica de 31 grados y el anuncio de tormentas. Ahí se lo estoy marcando. El día miércoles, ¿cómo comienza febrero? Febrero comienza con un cielo parcialmente soleado y una máxima de 27 grados y una sensación térmica de 28. No hay ningún anuncio por aquí abajo que esté resaltando a AccuWeather, simplemente un anuncio de tormenta para mañana, 28, 27 y la mínima esta noche 23 grados. Bueno, después de un muy lindo fin de semana donde hubo mucha actividad, tenemos ese material para compartir junto a todos ustedes en esta última edición de Entre Noticias, pero primeramente vamos a presentar y a mostrarles quién me acompaña. Tenemos aquí nada más y nada menos que la presencia de Jairo Álvarez, el fotógrafo en mayúscula, podemos decir, por primera vez aquí en el canal, agradecemos muchísimo. Así que bueno, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver cómo empezamos esto. ¿Siempre te gustó la fotografía? Sí, en realidad a partir de los 19, 20 años, ahí empecé a interiorizarme un poco en fotografía. ¿Y ahora tenés cuánto? 26. Sí, cuando era más chico era más el dibujo, me la pasaba dibujando, pero ya a los 19, 20 empecé a interiorizarme un poco más con una cámara compacta que había comprado para viajes egresados, así que esa fue la primera cámara que tuve. Bueno, hay unas fotos aquí que vamos a ir mostrando de a poquito. Bueno, porque Jairo Álvarez tiene, ustedes pueden entrar a través de www.jairoalvarez.com. Sí, sí, esa es mi web. Dirección. Sí, bueno, sí. Vamos a ir mostrando las fotos. Pero bueno, esta profesión que te ha llevado a recorrer el mundo, ¿no? El ojo del fotógrafo es distinto, ¿no? Al de los demás. ¿Cómo se puede explicar estas terribles fotos que estoy viendo, por ejemplo, acá, tuyas? Sí, yo creo que hay dos tipos de fotos para mí, que son una es la que uno piensa antes de hacerlas y las otras es la que uno encuentra por, digamos, por ojo. Ahí estamos viendo algo, Porque, digamos, es capaz de interpretar un momento, digamos, que por ahí para otras personas puede pasar imperceptible. Pero sí, puede ser que sea algo diferente. Así como los músicos tendrán su oído, los fotógrafos pueden ser que tengan su ojo como algo especial. Bueno, una profesión que se pueden ir perfeccionando, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, es técnica. Todo técnica. Yo creo que puede venir algo, digamos, puedes tener mayor capacidad o menor, pero siempre si la técnica no la acompaña, por más que tengas talento, no te va a servir para aplicarlo nada. Así como en cualquier deporte o disciplina, lo mismo para mí es en la fotografía, así que creo que la técnica y la educación que uno pueda adquirir es fundamental. ¿Qué te gusta fotografiar? ¿Tenés algo? Retratos. A mí me gusta decir que me gusta fotografiar mis ideas. ¿Tus ideas? Mis ideas. Como por ejemplo lo que vamos a ver ahora, a ver, ¿puede ser? Sí. Esto. ¿Estas son tus ideas, podemos decir? Exacto, sí. Sí, sí, esas son. Sí, todo empieza Aquí tenemos otra con paraguas. Estas son las ideas de Jairo Álvarez, Sí. Vamos a ir mostrando. Todas esas empiezan como un dibujo, digamos, como un boceto y después... Me sacaste la pregunta, bueno, ¿cómo se empieza a armar esto? Y primero tenés la idea o algo parecido a una idea. Sí. Y a mí me gusta dibujarlas en un cuaderno, entonces ya me quedan como archivadas ahí. Y después con el tiempo uno por ahí la va perfeccionando, cambiando, mezclando una idea con otra hasta que te cierra por completo, entonces ahí empiezo a preparar todo para hacer la foto. Yo sigo mostrando, hoy voy haciendo clic, voy corriendo, son fotos que tiene Jairo en su página y después tenemos
algo aquí que vamos a hacer clic también y nos va a explicar él, que estuvimos charlando antes de salir al aire. Estas fotos, ¿de dónde son estas fotos? Contanos. Ahí lo estamos viendo. Esa serie de fotos es una que realicé en 2015, septiembre, en Italia, en una... Gané una beca de una residencia de artistas. Una residencia de artistas es un lugar, pues es una galería, una casa, es apto, digamos, para ir a vivir y a producir, digamos, ya seas fotógrafo, pintor, escultor, cualquier tipo de arte. O a componer, en caso de que seas músico, por ejemplo. Sí. Y yo gané una convocatoria en principio de 2015, por lo cual en septiembre viajé a Greve in Chianti, una ciudad cerca de Florencia, en la Toscana, y estuve viviendo ahí 5 semanas trabajando en esta serie de fotos para un proyecto de Italia. No, terrible, las fotos ahí las estamos viendo. Estamos tratando de mostrárselas a todos ustedes porque son hermosas, con una creatividad impresionante. Ahí estamos viendo. Sí, en la mayoría se pueden ver elementos relacionados con el vino, o las uvas, o un gallo negro. Cuento por qué, porque, digamos, Chianti, esta región de Italia, es famosa por el vino, por la producción de vino, y en esa región se produce una variedad que se llama gallo negro, en español se llama gallo negro. Ahí está, las uvas. Que es una variedad que solo se puede producir ahí, no se puede producir en ningún otro lugar de Italia porque es como una está patentado. Sí. Por eso, si viajas ahí, vas a ver gallos negros en todos lados. Y por eso es un símbolo que usé para algunas fotos. Es característico. ¿Has estado en otro lugar del mundo también? ¿No? Sí, este año también pude viajar un poco en Europa. Estuve en Hungría, en Croacia, también mostrando mi trabajo. Y bueno, viajando. No sé, me parece que esto no tiene fin, ¿no? Es interminable la creatividad, la tecnología hoy, que también te debe ayudar bastante, ¿no? Sí, yo creo que es... No hay un techo. No, el techo es la imaginación. La imaginación de cada uno. O las ganas de seguir, digamos, produciendo. A mí me gusta hacerlo y no lo voy a dejar de hacer. Sí, sí. Por más que publique o no las fotos, es algo que me gusta hacer. Así que, no, yo creo que el techo lo pone cada uno y uno se puede limitar, ¿o no? ¿Qué te gustaría fotografiar? ¿Hay algo que te gustaría? Y me gustaría ir a lugares que... paisajes que por ahí acá no puedo encontrar o que no he podido visitar, que son por ahí muy particulares, entonces... Uh-huh. Me gustaría, digamos, usarlos como escena para hacer mis fotografías. ¿Tenés algún fotógrafo que te gusta, que seguís? Sí, me gusta seguir algunos fotógrafos y también pintores, porque por ahí el tipo de fotografía que hago también se vincula mucho con la pintura, porque uno, digamos, yo dibujo la foto antes de hacerla. Entonces, por ahí no voy a tener como referente por ahí un fotógrafo de guerra o un fotógrafo de acción, sí, porque tal vez la técnica es totalmente distinta. Puede servirme la composición de la foto, pero no, digamos, el mecanismo, la técnica que usó para hacerla. Entonces, por ahí mi referente por ahí son más pintores, como René Magritte o un fotógrafo sueco también. Sí, es muy Johansson. Distinto lo que haces. Es un arte lo que haces. Bueno, sí, es lo que me gusta hacer. Así que es un arte, sí, sí. Cada uno lo llame como quiera. Bueno, vos estás acá. Sí, ahora estoy en Puan. Por un tiempo vas a estar acá, no se sabe dónde. Meses, sí, sí, más sí. Adelante, pero bueno. Sí, sí, por el momento estoy acá, estoy trabajando acá con algunos proyectos personales y también algunos trabajos por encargo, así que sí, sí. Disfrutando también el pueblo. Fotógrafo de lujo para un cumpleaños, terrible. Bueno, nos alegra mucho, ¿no? Ver este tipo de imágenes, tan joven, ¿no? Que hayas logrado, bueno, recorrer lugares importantes, recorrer el mundo y mostrar tu arte, ¿no? Que es un arte. Bueno, muchas gracias y sí, a mí es lo que me gusta hacer, así que después todo lo que venga es lindo y si no, digamos, trato de disfrutar el momento cuando estoy haciendo, digamos. Y si entras a una galería, sí, yo te imagino mirando una exposición de fotógrafos, ¿cómo es tú? ¿Qué miras? ¿Qué mira otro fotógrafo? Y no sé, yo no soy ir mucho a museos, por ejemplo, me gusta ir a cosas más puntuales, pero cuando voy, no sé,
Yo me paro a mirar lo que me llamó la atención del primer impacto. Porque para mí, digamos, una foto también te tiene que impactar desde el primer momento y después por ahí empezar a descubrirle otros detalles. Entonces, trato de mirar los colores o la composición que tiene la foto, es decir, cómo están ubicados los elementos en la foto. Y bueno, todo suma. Después, en algún momento, eso por ahí se usa en una idea o en algo. Yo estoy buscando más fotos, ¿eh? Ahí la estamos viendo en pantalla, ¿eh? Fíjense ustedes, la creatividad. A ver, explícame esta foto que estoy mostrando acá. Porque vemos aquí una joven mujer, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Sí, esa es una foto que hice en Letonia este año. Bueno, el año pasado. Mm. Y bueno, es como un suéter, pero a la vez está como... Derramado, ¿sí? Claro. Como si fuera pintura. Entonces son varias fotos... En este caso se usó Photoshop para combinar digamos las texturas. Sí. Se dispararon diferentes fotos, algunas con el suéter y algunas con la pintura. Es decir, todo es real en la foto porque no es que se crea la pintura con Photoshop, sino que lo que se hace es combinar para que se ensamble y parezca real. Hay mucho trabajo, ¿eh? Sí, tuve más tiempo editando que haciendo la foto, obviamente. Sigo corriendo. Para ver un poco más de Jairo Álvarez, que lo tenemos aquí, lo vamos a aprovechar, ¿eh? Fíjense ustedes. Una de las tantas fotos que tiene, esta muy, pero muy linda también, ¿eh? Sí, eso es en Epecuén. Epecuén, que batió el récord ahora. Sí, ¿eh? Muy... Con gente flotando. Muy buena idea. Epecuén. ¿Qué no se ha hecho en Epecuén? Da para todo Epecuén, ¿eh? Sí, se han hecho muchas producciones cinematográficas. Y porque es un... Yo nunca vi un lugar así. Pasa que uno lo tiene por ahí tan cerca que no valora como se debería, pero es muy loco, digamos, sí. Todo lo que pasó ahí. Es muy loco, sí. Bueno, ¿acá qué tenemos? ¿Un bosque? Eso es un bosque en República Checa. República Checa. Y una persona durmiendo. Nada, terrible las fotos. Fíjense esta. ¿Cómo logras esto? A ver, no entiendo bien qué es, pero bueno. Vemos una mujer en el fondo. Sí, son... diferentes capas de papel colgadas con un alambre, digamos, simulando como si fueran paredes y prendida a fuego todo al mismo tiempo para, digamos, que dé este efecto de la luz también. Y la mujer en el fondo. Muy bien. Sí. La explicación de cada una de las fotos, ¿eh? Bueno, aquí tenemos más. Esto sería como que sacó... Sí, el tapón. El tapón de la... Es NP-Cuen también. NP-Cuen también. Bueno, ¿estas son ideas tuyas o te ayuda alguien? No, ¿te mías. ¿Te surgen a vos? Sí, mías. Uy. No. Acá pasé varias, ¿eh? Siempre, digamos, son ideas que voy trabajando por ahí con el tiempo. Hay veces que surgen rápido y en poco tiempo las hago y otras que por ahí estoy mucho tiempo... Desde que tengo la idea hasta que finalmente hago la foto o la publico. Sí, sí. Porque no estoy conforme, porque no me cuesta por ahí hacer en realidad lo que por ahí dibujé. Porque dibujarlo es fácil y después lo tenés que hacer y... Claro, el dibujo es una cosa y después ¿cómo hacemos? Claro, si querés que parezca real es difícil. Esto es a Campoán, ¿no? Sí, eso es enfrente de mi casa. Todo, has usado todo. Estamos tratando de agotar todos los recursos. Bueno, paisajes de Puan, me imagino que tendrás, ¿no? Sí. No, Puan es muy lindo para... Para fotografiar. Atardeceres. Sí, y sobre todo para encontrar, digamos, diferentes, digamos, fondos para fotografía. Ya no solo para paisajes, sino también para retratos. Digamos, es muy amplio. Y sí, en ese sentido, creo que fue muy positivo también haber tenido posibilidad de crecer acá. Y claro. Uno acá con la bici está, yo siempre en bici, estás en 10 minutos en cualquier campo, entonces suma. Te ayudó mucho eso, sí. También. Sí. Para el comienzo. Sí, no, y ¿cámaras la que base tenés? De todo. ¿Eh? ¿Cámaras que tenés? Yo uso Canon, es una cámara reflex. Eso también evoluciona día a día, ¿no? Sí, es difícil estar siempre en la tendencia, pero... No, yo trato de darle la importancia que se merece, pero tampoco todo el tiempo estar tratando de cambiar la cámara, sino focalizarme más o menos, más que nada en lo que tengo que hacer, en la foto, no en la característica de la cámara. Puedes tener una cámara último modelo, pero si no tenés la idea... Sí, sí.
No vale nada. Estoy como yo, sí. Nada. Bueno, Jairo, un placer que hayas venido hasta acá. Un placer, gracias. Mostrar esto a la gente. Bueno, la televisión por ahí es distinto, podemos ver las fotos, ¿no? Sí. Nos encanta, ¿no? Que, bueno, que hayas creado todo esto y todo lo que va a venir por delante, ¿no? Me imagino. Sí, esperemos que sí. Esperemos que no se agote. Que no se agote esta creatividad. No, espero que no. Voy a hacer lo posible. Así que, no, muchas gracias por la invitación y fue un placer. Bueno, y aquellos que quieran ver, reiteramos, ¿eh? Pueden entrar a... Sí, jairoalvarez.com. Uh-huh. Es bien. Mi página web. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bien, ahí estamos entonces, conociendo aún más a nuestro Jairo Álvarez, con estas terribles fotografías que llevan muchísimo trabajo, muchísima creatividad. Hay que pensar cada una de las imágenes que hemos visto y que hemos tratado de mostrarles a todos ustedes. Jairo Álvarez, señoras y señores, de aquí de nuestra comunidad de Puan. Hacemos la pausa y enseguida volvemos, tenemos el desfile y tenemos mucho más en este último programa.